Pero es que no le voy a poder decir más a Paola, ¿eh? Eso de que el Martín Fierro es un premio y después le hicieron un libro. En nombre de la radio, de este equipo de producción, de los columnistas, de Carlos Heller, de Adriana Meyer, de Pedro Brieger, de Valeria Delgado. Por la radio, marca de radio, muchísimas gracias. Liliana Daunes, que soy. Felicitaciones a la gente de la red. Bueno. Vamos, otra pausa. Muchos premios ya estamos todavía. Más tranquilos. Ya estamos muy tranquilos. Sí, ya estamos entrando la en confianza. Aparte, bueno, yo tengo a Florencia Peña por ahí cerca que ya se me acercó, me hace caras y demás. No va a lograr hacernos tentar. ¿Cómo estás, Su? ¿Está saliendo bien? Perfecto. La gente de Sos Mi Vida, la gente de Montecristo, faltan premios muy importantes. Quédate con nosotros a disfrutar de esta gran fiesta de la radio y la televisión. Decimos, los invitamos a todos para que se sienten. Están comiendo un lomo riquísimo. Está muy bueno, ¿no? Mirta me confirma que está riquísimo. Nosotros no comimos nada todavía. Nos ofrecieron, ¿eh? Nos ofrecieron recién un poquito de sushi para que no nos muramos de hambre. Mirta, ¿vos comías en los cortes? Sí, porque tiene mucha más experiencia. Claro, nosotros sabe, no podemos. Comer, conducir, nosotros no podemos. No, es que yo tengo miedo que me quede un pedazo de lechuga. No, nosotros caliente. No podríamos hacerlo nunca. Es la clásica que sucede. Pero bueno, seguimos con los premios. La gente, a Sebastián Basalo, a Mariano Grondona con su programa el domingo, a Eduardo Feynman, a todos los que hacen el sonido en la radio. ¿A quién? Tenemos que apurarnos, bueno, quedan muchas ternas muy importantes. ¿Sí? Bueno, venimos bien, la gente se va sentando a poquito, que están todos saludándose masivamente. Es increíble los cortes, como todos se reencuentran. Está toda la gente de todas las radios, de todos los canales, están todos hablando. ¿Cómo está? ¿No? Me patutees más. A trabajar. ¡No tengo ganas! Bonita, te estoy dando una orden directa. Facundo Arana, Sos Mi Vida, Canal 13. Porque tengo el corazón valiente, te quiero amarte. Y el ganador es... ¡Facundo Arana! De sus trabajos más importantes están Zíngara, Perla Negra, Chiquititas, Buenos Vecinos, Yago Paseo Morena, 099 Central. Obtuvo el Martín Fierro de Oro justamente por la telenovela Padre Coraje, realizada en el año 2004. En el 2006 protagonizó junto a Natalia Oreiro uno de los grandes éxitos de la televisión argentina, Sos Mi Vida, producida por Porca, salió al aire el 16 de enero del 2006. Facundo Arana, mejor actor protagonista de comedia. Realmente con mi familia, con mis amigos, y dedicárselo a Adrián Loureiro, a Marcelo Rey y a Carlín Calvo. ¿Dónde estás, Carlín? Carlín, hermano, esto es tuyo. Te lo recontra mereces. Te quiero mucho. Felicitaciones a Facundo Arana. Se viene otra pausa. Otra pausa, pero tras la pausa vamos a conocer cuál es el mejor reality del 2006. Felicitaciones a la gente de Showmatch, que está acercando entonces al escenario para recibir el premio al mejor reality año 2006. De mi Argentina, donde quiero estar. Gracias a todos. Es para el equipo que permanentemente, durante todos los días, está trabajando. Productores, periodistas, locutores y la gente que está permanentemente a nuestro lado. Y todas nuestras familias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo para todos y un gran saludo también para todos los compañeros, aquellos que han recorrido durante tantos años este programa legendario que sigue siendo La Oral Deportiva. Muchas gracias. La baja del estómago es muy chiquita para eso. Pero lo he indicado en estos casos. Va a estar bien, Micaela. ¿Va a estar bien? Sí, ya sí. Está entonces. Valentina Bassi, El Tiempo No Para, Canal 9. Y el tiempo no para. Te escuché decir eso, por lo menos, 1500 veces. No me lo vuelvas a decir, porque te voy a matar, hijo de... Nacha Guevara, El Tiempo No Para, Canal 9. Yo no puedo creer que con todo lo que está pasando te martirices y me martirices a mí con esa idea. Yo lo único que quiero es saber la verdad. Y que se haga justicia pronto. Paola Krum, Montecristo, Telefe. Estoy aquí, aquí, para adorar.
Bueno, la ganadora es... ¿Lo dicen? ¿Lo decimos los dos? Viviana Saccone, Montecristo. Entrega por Astra, Marcelo Polino. Como clave de sol celeste más allá del horizonte, con alma de tango, por siempre mujercitas, hombre de mar los buscas. En el 2006 recibió la oferta de volver a la tele con un papel por lo más agradecido. Qué elegante, ¿eh? ¿Quién hubiera dicho Coqui vestido de traje? Y Luciana que nos enseguece. Tienen que ir allá, ¿qué hacen? La vienen a saludar. Mira, mira. Mamita querida, ahí viene, ¿eh? El ganador es María Oneto. Y estoy aquí. Montecristo, te le pego. Para quererte. Estoy aquí. Entrega por atrás, Javier Maceira. Este es el segundo premio para Montecristo. María Oneto, actriz, coordinadora de talleres de iniciación teatral desde 1991, licenciada en psicología, trabaja en el Centro Cultural San Martín, actuó en numerosas obras de teatro, participó en varios festivales internacionales y ganó varios premios. María Oneto, ganadora por Montecristo. Bueno, muy amables. Quiero agradecer a Aptra por el premio. Y bueno, nada, voy al tema de las dedicatorias. Como siempre, a Montecristo, a lo generoso que fue Montecristo conmigo, a Telefe, a mis compañeros, a los amigos que tengo gracias a Montecristo, a mis maestros de teatro, a Bartiz, mi maestro de actuación, a Dolte, a las personas que confiaron en mí en algún momento para que yo empezara a actuar, y a mi mamá, Estela, y a Marijó, las quiero mucho y les mando un beso grande. Hasta luego.